Muy buen día, ¿cómo les va? Comenzamos a desarrollar nuestro programa agropecuario hoy sábado 12 de noviembre con muchísima información de nuestro campo argentino. Ha comenzado la siembra, se está desarrollando con total normalidad en la zona central de nuestro país. Para hoy tendremos los siguientes temas. Alianza para la Construcción, Pinturerías de Color en Jesús María realizó un convenio con el Colegio de Arquitectos de Jesús María sobre la problemática postconstrucción. Uno de los problemas más comunes es la humedad. Original jornada técnica, FMC convocó a técnicos asesores de la provincia a reconocer y debatir sobre malezas resistentes con ejercicios prácticos. El Salón PLA en Las Varillas llegó al este provincial la nueva pulverizadora MAP 3. Fue presentada en sociedad a productores de la zona. Expo Rural de Río Cuarto. Más información de lo que dejó la gran exposición del sur cordobés. Rural de Jesús María. El norte cordobés sigue mostrando su potencial productivo y el reflejo se plasmó en el principal evento de la Sociedad Rural de Jesús María. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo, luego de la presentación de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Comenzamos el desarrollo de nuestro programa de hoy sábado, 12 de noviembre. Nos vamos al norte de la provincia de Córdoba, a la localidad de Jesús María, porque allí Pinturerías de Color, representante de la marca Quimex, realizó un convenio con el Colegio de Arquitectos de Jesús María para brindar esta próxima semana una charla, asesoramiento para técnicos sobre los problemas de la postconstrucción, principalmente problemas con la humedad. Este es el informe, estuvimos dialogando con el titular de Pinturerías de Color, Martín Miras. Sí, en realidad esta unión surge para un poco para solucionar algunos inconvenientes que pueden surgir en construcción, postconstrucción, ya cuando las viviendas ya son habitadas. Y bueno, surgió con el Colegio de Arquitectos de Jesús María. Así que muy pronto vamos a hacer una charla técnica exclusivamente para profesionales del rubro construcción. Así que bueno, esa es la idea, ¿no? Solucionar problemas post-construcción. Y bueno, el problema más clásico, por decirlo de alguna forma, es la humedad, problemas de humedad en construcción, problemas de capa aisladora y esas cosas. Entonces Quimex un poco es pionero y es líder en ese ámbito, en lo que es impermeabilización y problemas de humedad en una construcción, así que ese puede ser uno de los temas a tratar ese día. Así que Quimex cuenta con una variedad de un abanico de productos que hacen a estos problemas que al Colegio de Arquitectos les interesa, y bueno, por eso se hace el lazo este también en conjunto con los arquitectos de solucionar el problema o de tratar de evitarlos, ¿no? Jueves 17 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Jesús María, ahí va a ser la charla a partir de las 19:30 horas. Volvemos a la ciudad de Córdoba para comentarles que una de las empresas que más está trabajando sobre la problemática de las malezas resistentes es la firma FMC, que convocó a técnicos asesores de la provincia de Córdoba a reconocer y debatir sobre las malezas resistentes con ejercicios prácticos. Una original iniciativa. Estuvimos allí, este es el informe. Momento, ya estamos previo a comenzar con la nueva campaña 2016-2017, lo cual nos parece interesante y casi imprescindible poder brindar a los técnicos y a nuestros distribuidores este tipo de capacitación. Pudimos realizar esta segunda AgroMatch que denominamos como FMC, que es una jornada principalmente de intercambio de conocimiento, donde nosotros les brindamos lo que sabemos y ellos logramos una devolución de parte de los técnicos de su conocimiento también. Es un ida y vuelta, ¿no? Lo que buscamos eran técnicos que estén involucrados directamente en la actividad, que sean los técnicos que hoy están en los campos y son los que asesoran y transmiten los conocimientos
en sus lugares, ¿no? Después sirve también para difusión de parte de ellos y principalmente también por una cuestión de capacitación. Luego, ahora en este momento, los participantes están realizando un taller práctico donde están identificando las malezas que trajimos en macetas, cosa que no quede en un PowerPoint cuando lo están mostrando, sino que también lo puedan ver in situ con la planta propiamente, ¿no? Básicamente hacer un taller de intercambio entre diferentes zonas de Córdoba, en el cual, digamos, hoy la problemática que tenemos, que estamos abarcando, es la problemática de malezas. La idea fue esa, digamos, primero traer gente del campo, gente, digamos, que está en la parte productiva, y le pusimos en la mesa un reconocimiento de malezas, tanto la identificación como la dinámica, que es importante saber en qué momento nace cada maleza para saber con qué atacarla, si con un preemergente o con un tratamiento post para esa maleza. Así que la idea del agromat sale muy bien por ese sentido, porque hay mucho interés, porque es muy técnico y son cosas que pasan a campo. Desde el vamos, digamos que la maleza hay que saber reconocerla para saber primero qué producto utilizar. Eso es clave, por eso lo traemos acá. Y la gramínea es una maleza muy complicada, muy difícil, y si uno no tiene el ojo, más cuando la maleza es chica, de poder diferenciarla de un cloris, de una neucine, de un equinocloa, de un sorgo. ¿Puede haber confusión? Sí, hay mucha confusión. Por eso este taller, porque ahí varía también con qué producto. Hay malezas que son resistentes a esas glifosato, y yo por ahí identifico mal algo y ya estoy utilizando ese producto y voy a estar fallando. En el caso de sorgo Alepo, otro ejemplo, digamos, tengo ya resistencia a glifosato y a sorgo Alepo, tengo que pensar en qué otro puedo utilizar. Hoy ya tenemos la resistencia a la leucine, a los FOP y a los DIN, ni más ni menos. Tenemos que pensar cómo atacamos o qué productos hay en el mercado. Entonces vamos un poco a ver cómo impactan los cultivos de cobertura sobre los nacimientos de malezas, cómo se distribuyen los amarantus según las cortes, los nacimientos, cuándo nacen, si tienen dos camadas, tres camadas, cuatro camadas. O sea, conocer más de cerca el enemigo. Conocer más de cerca el enemigo, sí, porque eso a nosotros no solo nos permite saber con qué lo vamos a controlar, sino también nos permite racionalizar el uso de herbicida para no impactar tanto sobre el ambiente, por supuesto. Entonces, bueno, un poco tiene que ver no solo el manejo de herbicida, sino conocer la biología, monitoreo, cómo monitorearlo, qué es lo que hay que saber, cómo reconocerlo. El problema fue que las gramíneas son más predominantes en un sistema de siembra directa, donde usábamos un solo mecanismo de acción para controlar todo el sistema de maleza, gramíneas, que era el glifosato, ya que lo único que se mezclaba eran los barbechos con 2,4-D y el 2,4-D controlaba la latifoliada. Entonces, las malezas de la latifoliada tenían al menos dos mecanismos de acción para ser controladas. Por eso es que nosotros tenemos un predominio de malezas gramíneas en nuestro sistema y dentro de esas malezas gramíneas las que son difíciles. Hoy muchas personas conocen el manejo. A mí me sorprende cómo se aprendió. Hoy todo el mundo, todos los técnicos hablan de mecanismos de acción, de rotar mecanismos de acción, de ver dinámicas poblacionales. Entonces, yo creo que siempre me refiero a una encuesta que se hizo en Estados Unidos hace unos 3 años, que decían cuáles son los problemas para controlar malezas difíciles o resistentes al glifosato. Y se planteaban muchas opciones, que podían ser que la persona no tenga problema de maleza, o que no tenga información, o que usaba lo mejor y no le resultaba, o que no tenía tiempo para dedicar a programas de manejo de maleza, o que no tenía dinero, es decir, que el costo era la influencia. Me sorprendió cuando vi los resultados de esa encuesta, donde la mayoría contestó que usaban los mejores productos o estrategias y no les resultaban. Entonces dije, claro, la información, el que no problema no podía ser porque todo el mundo tiene problema de malezas. La información creo que está y está disponible, está mucho más disponible que cuando yo empecé hace 30 años cuando no teníamos internet y hoy la información a un clic está toda disponible. Los costos han bajado. Hoy antes, yo me acuerdo, hace 30 años aplicábamos un graminicida y nos costaba cerca de $50, y hoy una aplicación de graminicida cuesta $6. El glifosato no solo controlaba todo, sino que nos insertó en un paradigma que era: todo es fácil, todo es simple, y lo que nos hicieron las malezas es comprender que el sistema no es simple, el sistema no es sencillo.
Si fuese simple y sencillo, lo que tendríamos que hacer es cerrar las facultades de agronomía, porque no necesitamos un agrónomo, necesitamos un gurú que nos diga qué es lo que debemos hacer. La metodología esta además indicaba que vamos a identificar el problema, vamos a conocerla. Entonces trajimos malezas muy pequeñas como para ver que la aprendan a identificar. Y ya vemos que, cómo la identifican, y entonces ese sería su problema en el lote. Hemos trasladado el lote a la mesa y en esa mesa vamos a discutir a ver cuál es la mejor estrategia. Y en esa mejor estrategia, para que no falle, vamos a ver cómo funciona el sistema, que no es simple, para tratar de encontrar las mejores soluciones. Lo que nosotros siempre decimos, que hasta el mejor producto, si no es bien utilizado, puede pasar a ser el peor producto. Entonces, el compromiso que tenemos nosotros con los productores es poder brindarle un excelente producto, pero también que lo sepa utilizar bien, cosa que ahí van a obtener los resultados esperados. Y a continuación las cotizaciones. Los precios de pizarra de esta semana en Rosario fueron: para maíz, 2.550 pesos, trigo, 2.195 pesos y sorgo, 2.050 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron al remate aniversario 2.564 cabezas. Se pagaron por los gordos los siguientes precios: novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 95 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 20 centavos. Y toros, 22 pesos con 60 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 50 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 60 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 14 de noviembre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 14 pesos con 80 centavos para la compra y 15 pesos con 20 centavos para la venta. Quédese con nosotros, nos vamos a una pausa, ya retornamos con estos temas. Participamos del Salón PLA en Las Varillas, una importante convocatoria de productores en el este de la provincia. Una nueva edición de la Exposición Rural de Río Cuarto, récord de asistencia de público en el sur de la provincia. La Exposición Rural de Jesús María sigue demostrando el potencial del norte cordobés. Ya retornamos. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Segundo bloque de Campo Directo, nos vamos al este de la provincia de Córdoba porque Gualcribi, representante oficial de la fábrica de pulverizadoras y sembradoras PLA, presentó su Salón PLA, la nueva pulverizadora MAP 3. Estuvimos allí presente, gran afluencia de público, productores agropecuarios que querían conocer este nuevo producto. La empresa está compuesta por tres hermanos. Somos tres hermanos, donde que sí nos unimos, llevamos una relación hermosa, gracias a Dios. Hemos arrancado haciendo servicio en lo que es maquinaria de campo,
Y bueno, después en el 2008, en mediados del 2008, con el problema del paro del campo, inclusive, hemos inaugurado con PLA, lo ha dado una mano Marcelo Grego en este caso. ¿Es responsable Marcelo de todo? Es responsable, totalmente responsable. Marcelo Grego nos dio manón, sinceramente, porque nos escuchó cuando realmente éramos una empresita muy chica, de reparación únicamente. Abrimos y bueno, también le hemos cumplido en el sentido que hemos trabajado muchísimo y se han hecho muchos negocios. Agradezco a la gente de PLA de estar acá, hacer esto por nosotros y a todo nuestro equipo, gente allegada a nosotros que están todos presentes. Es un esfuerzo muy grande todo esto, pero el eje de todo esto creo que son nuestros clientes también. Yo estoy en la parte venta, Cristian en administración, tenemos a Rubén Marengo que está en administración también, toda la gente de taller. Y Víctor, que es mi hermano, que maneja todo el servicio postventa, que eso es fundamental. Nosotros estamos, primer punto siempre es el cliente, el servicio postventa. Es lo que tratamos de brindarle mejor. Me gusta la parte de servicio técnico de máquinas, de la parte de sembradora, y hacemos mucho hincapié en eso. O sea, lo primero que es la atención al cliente, o sea, más allá del producto que vos le estés vendiendo, pero la atención de no dejarlo nunca solo el cliente cada vez que le va a vender un producto. Y hoy, por ejemplo, 2016, yo llevo de lo que va de mayo a ahora, llevamos 7 sembradoras y debe haber 3 fumigadoras, más todo lo usado, ¿no? La idea fue de poner uno de los hermanos en la parte del servicio técnico, para que el productor, o sea, para no fallarle, digamos, el tema de los fines de semana o todas esas cosas, que estuviéramos siempre atentos a lo que necesita el productor, o sea, que no le faltara nunca el servicio técnico. En el campo, en el momento que llueve o algo, hay que trabajar, no importa el día, o sea, no importa feriado, no importa domingo, hay que hacerlo. Me ha tocado atender de noche, o sea, gente que se le rompe las máquinas, que trabajan las 24 horas, y bueno, sí, yo voy, o sea, no... No escatimamos eso, o sea, ni bien los dicen, vamos y lo solucionamos los problemas. Tenemos un taller propio aquí y tengo 2 chicos que están haciendo los cursos junto conmigo y aparte yo tengo un móvil con todo el equipo que salgo a la calle. Sí. No, es algo impresionante, o sea, PLA por algo es líder, yo creo que en el tema de pulverizadora, es algo único, o sea, la máquina esta, el andar, el confort, porque busca crecer, día a día busca crecer, los cambios siempre son buenos, o sea, se va para arriba, siempre mejor. Es un doble orgullo para nosotros porque la firma Walcriv, que digamos son 3 hermanos, los hermanos Lel, digamos 3 chicos que vienen trabajando fuerte desde hace varios años con gran esfuerzo, bueno, han logrado también convocar a sus clientes en su nueva casa, fruto de un trabajo de muchos meses, de varios años, y para nosotros es un orgullo que en momentos donde, digamos, momentos complicados como lo que hemos vivido, bueno, la gente sigue apostando con nosotros y así como la semana pasada en Porteña también, de alguna manera también fue una inauguración oficial del nuevo local de Por PLA, aquí en Walcriv, también de alguna manera también estamos inaugurando un nuevo lugar para nuestros clientes y como vos bien decías, es una zona muy importante, digamos una zona donde PLA tiene una presencia muy fuerte y tenemos mucho para seguir creciendo. No solo en pulverización, sino también en siembra, donde los chicos vienen haciendo realmente un trabajo muy excelente. El orgullo que ellos sienten en llevar la marca bien adelante, de alguna manera el equipo de trabajo que está acá es PLA, digamos, acá no significa que digamos, una persona esté trabajando en relación directa con una empresa, sino cuando hay un canal de distribución muy fuerte como el que hoy PLA viene desarrollando, bueno, habla a las claras de que esta es una gran familia y todos los chicos que hoy forman parte de Walcriv tienen en su pecho, digamos, el logo y bueno, nosotros también nos pone orgulloso porque se denota que también no estamos haciendo las cosas tan mal, ¿no? Y cada uno en su lugar, digamos, ellos son PLA aquí en las varillas y bueno, llevan, digamos, la impronta de esta gran marca que viene creciendo día a día y bueno, dando pasos como este que estamos haciendo hoy. Acompañando a todas las instituciones, a todas las empresas que hacen crecer las varillas, pero como lo decía hace un momento, ¿no? Este es un motivo especial porque además de una empresa que se está formando y creciendo y aportando mucho a la ciudad, son amigos que uno ha visto el esfuerzo que han hecho para llegar a esto de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la alegría nuestra, de la gente de la ciudad y me imagino
de ellos y de su familia, porque realmente son las cosas que uno tiene que valorar. El Daniel Chucarello conoce muy bien de qué forma arranca uno. Es un amigo, tanto como Gustavo Vázquez, también secretario. Y bueno, él fue uno de los que nos dio las manos, yo creo, en un principio, cuando uno se inició. Porque él era un comerciante también, donde uno le fue a pedir, vamos a empezar y necesitamos una mano tuya, Daniel, y él estuvo ahí. Y bueno, es muy importante, lógico. Y con estos años, con estos chicos, hace varios años que somos amigos y aparte clientes, prácticamente desde que arrancaron. Fui uno de los primeros compradores que compré la sembradora PLA. ¿De qué año estamos hablando? Y la verdad que no me acuerdo, pero hace 5 o 6 años atrás, cuando ellos se iniciaron. Bueno, nosotros nos dedicamos a tambo, tenemos algo de cosecha y bueno, hago servicio de tercero. Le tengo mucha fe al gobierno, espero que no me defraude. Bueno, las expectativas son muy buenas. Compré una MAP 3 3600 de 36 metros botalón. La idea es agarrar mayor capacidad de trabajo con la misma máquina. Tiene que decir mucho, el servicio de ellos es muy bueno. Sinceramente, soy usuario de PLA, en el sentido porque también hacemos lo que es agricultura. Soy concesionario y soy un fanático y sé que es un producto excelente. No hay nada mejor que estas condiciones para vender, ¿no? Seguramente que así, sí, sí. ¿Cómo le transmitís tu experiencia? Sí, sí, sinceramente es un buen producto, es un producto muy confiable, un producto anda muy bien. El gobierno de Córdoba, a través de los Ministerios de Industria, Comercio y Minería y de Agricultura y Ganadería, suscribió un acuerdo con el Banco de Córdoba y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, FADEA, para ofrecer una nueva línea de créditos destinada a la compra de aviones agroaplicadores. Según informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, se perdieron unas 185.000 hectáreas sembradas con trigo en todo el país, como consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas en octubre. Las zonas más afectadas son sur de Córdoba, norte de La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe. Quédese con nosotros, ya retornamos con estos temas. Participamos de la gran exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, récord de asistencia de público. Y en el norte de la provincia, la Rural de Jesús María marca una impronta del potencial productivo del norte cordobés. Ya volvemos. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. PLA, supera tus expectativas. Port PLA, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Tal como veníamos desarrollando en anteriores programas, la Sociedad Rural de Río Cuarto marcó un nuevo récord de asistencia de público en esta nueva exposición. Estuvimos allí presente la palabra de los protagonistas en el sur provincial. Bueno, ante nada, muy buenas tardes. Un gustazo, tuvimos la suerte de conocernos en Jesús María, y bueno, después estuvimos en contacto cuando inauguramos la fábrica de autoelevador en Río Tercero, así que bueno, un gustazo haber vuelto a verte, y bueno, y un saludo para toda tu audiencia. Mira, en realidad nosotros, este es el tercer año que estamos participando en la Rural con Liugón. En nuestro producto, al igual que las cosas que comercializan los chicos, va muy evocado que es tambo, feedlot, obviamente empresas constructoras, empresas de logística,
Y Río Cuarto, como vos bien lo decís, que es el caso de Carlota, La Bulaya, que son zonas tamberas por excelencia, y todo lo que es la zona de Villa Mercedes, San Luis y demás, mucha gente viene por el tema repuesto y demás a Río Cuarto, ¿no? Porque le queda más cerca y encuentra todas las cosas. Por eso es muy importante para nosotros y por eso estamos apoyando tanto a los chicos acá en Río Cuarto y bueno, para estar más cerca de la gente de toda la zona sur de Córdoba, ¿no? Nosotros arrancamos en el 2010 comercializando la marca Liugón en Córdoba, en Río Tercero puntualmente, y a partir de ahí empezamos a desarrollar canales de venta, en lo cual abrimos en Arroyito, Villa María, Río Cuarto, y estamos próximos a abrir en Córdoba capital, ¿sí? A partir de ahí nosotros venimos del sector industrial, de fundición y talleres de mecanizado, y bueno, presentamos proyectos a la gente que tiene el vínculo directo con Liugón, digamos, para poner una fábrica de autoelevadores que se materializó en octubre del año 2014, en el cual nos conocimos. Y bueno, a mayo de este año, o sea, de 2016, hicimos la fiesta de la máquina número 1000, fabricada en Río Tercero y obviamente vendida, con lo cual, bueno, ya hubo un cambio de modelo y demás, lo cual hoy tenemos 40 distribuidores o canales de venta en todo el país, que bueno, eso es lo que hace realmente fuerte a la marca, ¿no? Lo importante que tiene esto es que quien adquiere una máquina sabe que ustedes están aquí en Río Tercero, en una zona estratégica, en el centro de la provincia de Córdoba, en el centro del país, y que pueden contar con ustedes para cualquier inconveniente o repuesto o accesorio. Exactamente. Hoy la gente le da mucho valor a eso, no solo al precio, sino a lo que es el servicio postventa y a tener esto de repuesto permanente, que el hecho de tener la fábrica, como muy bien lo decís, le da mucha más tranquilidad a la gente a la hora de comprar. En la fábrica puntualmente de acá en Río Tercero solamente se está fabricando el auto elevador de 2,5 toneladas diésel con triple torre, ¿sí? Pero nosotros tenemos una amplia gama que, digamos, tiene autoelevadores desde 2 toneladas hasta 16 toneladas. Después tiene todo lo que es la línea palas y retro, moto niveladora, palas cargadoras como las que tenemos acá atrás, moto niveladora, excavadora sobre oruga, topadora. Liugón tiene una muy amplia gama de productos abocados, como te digo, a lo que es hoy tambo, fillot, empresas constructoras, municipios, consorcios camineros, empresas de logística, distribuidora. Es decir, tenemos una gama de productos y de clientes muy amplia, gracias a Dios. Todas las empresas con este cambio que hubo favoreció y bueno, y motivó a empezar a pensar en positivo. Entonces yo creo que todas las empresas vinieron y bueno, vos lo que estás diciendo está bastante bien llena, digamos, no hay lugar. Nosotros somos un concesionario de General Cabrera, que hace 2 años que estamos representando a las marcas Matermac, Erca y Colombo, que bueno, una es sembradora, sistema neumático y cosechadora axial para maní. Hoy está ligada, te diría, casi el 80% de nuestra actividad es referida al maní, mucha herramienta para el maní, y bueno, como con Matermac, por ejemplo, que hace 3 años que estamos reformando sembradoras para que puedan sembrar maní neumático. Claro, esto arrancó hace 3 años, Iván, y bueno, empezamos, la relación realmente arrancó cuando nosotros teníamos un déficit que no podíamos llegar a realizar máquinas, la transformación de las máquinas mecánicas a neumáticas, para que después el cliente tenga la posibilidad, una vez que conoció con una inversión baja, conoció lo que es el sistema neumático, poder adquirir la máquina nueva con directamente el sistema neumático. O sea, vos lo que nos estás diciendo es que ellos directamente lo modifican aquí y no hace falta que vengan ustedes de fábrica. Exacto, directamente ellos son concesionarios nuestros, reforman las máquinas, tienen talleres propios con los que están trabajando, 3-4 talleres, de acuerdo, y hacen el postventa y están vendiendo no solamente eso, sino que toda la línea de repuesto para la zona.
Mira, acá estamos haciendo un cuenco con una base, madera algarrobillo. Esto salió de uno de los tronquitos que tenemos ahí. En sí, las maderas que se pueden trabajar, por mi preferencia, no hay como el palo santo. El palo santo, prácticamente vos haces un adornito, lo que sea, en tu casa y tenés el famoso, viste, sahumerio de palo santo. Eso te larga, te perfuma la casa prácticamente todo el día. ¿De qué zona es el palo santo? Y la tenemos ya en la parte norte del país nuestro. Y mira, tenemos itín para lo que es en la parte del campo. El palo santo viene muy bien para lo que son los alambrados, porque resiste mucho el tema de la humedad, pero es como yo digo, es difícil de conseguirlo. Y bueno, después tenés lo que es el tema de quebracho, ya tenés mora, el apacho, curupay, que ya prácticamente ya no se consigue por el tema de la exportación. No, esto es un algarrobillo. Es más fácil de conseguir acá en Santiago, ya lo tenemos más cerquita. Estamos haciendo un cuenco. Faltaría dejarlo un poquito más para que brille. Tengo unos proyectos más adelante que seguramente el año que viene, cuando me vea de vuelta, que los vamos a tener acá, les voy a mostrar un proyecto que les va a interesar muy mucho a la gente. Es un proyecto de reciclaje que es... Te lo voy a dejar en incógnita, te voy a tirar un par de ideas nomás. Va a ser muy parecido a la madera, porque va a tener vetas, se va a poder hacer exactamente casi en un 80% la misma utilidad que la madera, pero en un material reciclable. ¿Y resistente? Resistente, sí, sí, no vamos a tener problema con grieta ni con humedad. No va a ser un material muy pesado, pero sí resistente. Bueno, ¿dónde estás ubicado vos y cuál es tu actividad principal? Mira, la actividad principal para mí, esto yo lo hago más por amor que por dinero. A mí la tornería me encanta. Hago carpintería artesanal, que se llama La Polaquita, por la misma descendencia del apellido, y hago lo que es tema de tornería. En el torno se puede hacer lo que vos quieras, los diámetros, grosor, lo que vos quieras. La Sociedad Rural de Jesús María se convertirá en la sede de Expo Tecno 2016. Dicho encuentro concentrará a más de 20 escuelas técnicas del Arco Noroeste, que exhibirán sus proyectos y trabajos de distintas especialidades. Avalada por el Ministerio de Educación de la Nación, la muestra también contará con la participación del Movimiento CREA y el Ministerio de Agricultura de la provincia a través de conferencias y paneles especiales. El martes 15 de noviembre se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias la jornada taller Transferencias de Protocolos de Producción de Plantas Frutales y Forestales Selectas de Calidad. El curso es gratuito y está dirigido a viveristas y productores interesados en la temática. Desde el sur de la provincia de Córdoba nos vamos a ir al norte a la gran exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Ya volvemos. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar. Compre ahora y en cuotas. Financiación propia y los mejores bancos. Moledora embolsadora de granos GEA. Robustez que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. El director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti,
se presentará en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María el próximo jueves 17 de noviembre. El especialista compartirá su plan operativo de vigilancia meteorológica para la provincia de Córdoba, al mismo tiempo que analizará el cambio climático tanto en Argentina como en América del Sur. Te esperamos el jueves 17 de noviembre a las 19 horas en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Etapa final de nuestro programa de hoy sábado 12 de noviembre. Nos vamos ahora al norte de la provincia de Córdoba nuevamente porque la Sociedad Rural de Jesús María realizó el evento más importante del año, su gran exposición rural, marcada en esta edición por la presencia de una autoridad nacional como lo es el ministro de Agroindustria de la Nación, el contador Ricardo Burjaile, además de sus secretarios y de las autoridades de la provincia de Córdoba. Interesante evento, estuvimos allí presentes, este es el informe. Si ustedes recorrieron, vieron que hay una nueva confianza del productor y del sector comercial. Creo que esto no es solamente por un cambio de comisión, sino que se ha venido sembrando estos 8 años para que esto suceda. Fue largo el camino, pero bueno, hoy estamos demostrando unas ganas de invertir nuevamente en nuestro país. El trabajo y la forma sistémica de juntarse con la mesa de enlace se ha perdido. Los mensajes vienen de diferentes dirigentes y creo que estaría bueno que los mensajes vengan de una sola voz y que representen a todos. Y que no nos olvidemos de aquellos que todavía no están representados. En aquel 2008 fueron los autoconvocados que nos dieron una señal. Y bueno, es refrescar que por ahí tenemos mucha memoria corta en todo sentido. Hicimos el ejercicio de repartir propuestas a cada uno de los que fueron a escuchar el mensaje. Me parece que una nueva forma profesional de tratar de que las cosas que decimos no las decimos por sí, sino porque hay estudios serios hacia atrás. Y bueno, en cada crítica tratemos de rebatirlo con una propuesta. Se notó el federalismo y en la asistencia de cada uno de los funcionarios. A la vez estamos integrando mesas que esto de trabajar en la fusión pública-privada se largan propuestas mucho más serias, mucho más trabajadas. Tenemos que pasar de la mesa a la acción, que bueno, por ahí nosotros lo que tenemos estamos en el sector privado es mucho más fácil. Pero bueno, tenemos que entender los tiempos públicos y esa brecha creo que con esta interacción se va a disminuir. Siempre va a haber disenso y lo resuelve la democracia y lo resuelve el sentido común. La ley va a ir al Congreso y lo van a decidir los diputados. Más allá de lo que digamos nosotros, digamos, la ley va a ir al Congreso. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué queremos? Nosotros queremos, hasta ahora teníamos una ley que, en la que el productor tenía el derecho al uso propio gratuito de la semilla. Nosotros acá lo que estamos haciendo es sosteniendo el uso propio de la semilla para determinados productores, que son los pequeños productores, y el resto de los productores pagan. Todos los productores pagan los derechos de en la bolsa, en la semilla, y no se extiende al resto de la cadena. Esto es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, siempre vas a tener gente disconforme, nunca vas a tener unanimidad. Nosotros en el Observatorio de Lechería estamos trabajando, que estamos viendo que hay una recomposición de precios internos dentro de la cadena y al mismo tiempo, esto no quiere decir que la cosa esté bien, pero sí que no es lo mismo que hace un mes. El que me diga que es lo mismo que hace un mes y que hace 2 meses, está faltando la verdad. Hoy también sí vamos a apretar a la industria, en el buen sentido apretar, digo. Muchachos, hoy la tonelada de leche está un 50% por encima de lo que estaba hace 4 meses, por lo tanto, vamos a empezar a distribuir mejor estas cuestiones. Esto es lo que estamos haciendo y analizando. Que el sector empresarial jugó con Scioli, claramente, ¿no? Cuando uno sabe cómo jugó el sector empresarial. Pero bueno, nosotros, ¿qué creemos? Nosotros venimos a construir con todos, no importa dónde estabas parado, no importa qué pensabas. De hecho, estamos en Córdoba, estamos trabajando con el gobernador de Schiaretti, porque entendemos que es respetar la voluntad del pueblo cordobés, y estamos acá en Jesús María con Gaby, que lo eligió otro partido. ¿Qué creo yo? Que el sector empresario está mirando. Hoy la gente puede hacer soja,
puede hacer maíz, hace trigo, hace sorgo, girasol, lo que quiera. Ya se terminó el monocultivo de la soja, con lo cual dimos un paso adelante. Lo otro lo vamos a ir estudiando. Tenemos que hacer una producción sustentable, ambientalmente sustentable y productivamente también. Por lo tanto, no descartamos todo esto. Hay algunos proyectos de ley de fertilizante que están en el Congreso, por ahí son medio caras en términos fiscales, pero lo estamos analizando, nada definido en esta materia. Y bueno, es una zona aparte que me gusta porque es una zona de emprendedores. Sí. Y viste, cuando hay zona... son zonas especiales, donde la gente dice, esto no anda, pero por ahí no se queja, dice, ¿cómo le voy a encontrar la vuelta? Y le encuentra la vuelta y lo encuentran, porque son, ya te digo, tienen un nivel de emprendimiento muy grande, son emprendedores con fuerza, con innovación, que es lo bueno, y eso ayuda indiscutiblemente a que se vaya desarrollando. Ahora, lo que hay que hacer es empezar a trabajar en políticas activas reales, concretas, con previsibilidad, y a partir de ahora el productor va a empezar a invertir, va a empezar a ver un horizonte distinto, y entonces ese es nuestro planteo concreto. Se están dando las cosas, la macroeconomía se está acomodando y ya tenemos que empezar a ver la mesoeconomía, digamos, cómo le damos competitividad al productor. Porque si todos los sectores tienen problemas de logística, el problema es la logística. Si todos los sectores tienen problemas de presión impositiva, el problema es la presión impositiva. Bueno, y a partir de ahora, una vez que la macro se acomode, que sabemos que no hay inflación, de que va a haber de alguna manera equilibrio fiscal, donde vamos a incentivar a que haya superávit comercial. ¿Por qué? Porque no puede ser que en un mundo donde se produzca un kilo más de algo, tenés que exportarlo, no podés tratar de no hacerlo. Entonces, lo que queremos es exportar más y que entre mucho más dólares, y eso te va a favorecer indiscutiblemente la balanza comercial argentina. Los productores, principalmente del norte de Córdoba, agradecieron en el discurso el acompañamiento que usted está haciendo a ellos. Y creo que la forma de hacer, nosotros desde el gobierno y sobre todo el ministerio tenemos que acompañar la voluntad productiva, hay que tratar de dar condiciones básicas, siempre las decimos, en todo sentido, alguna de infraestructura y en este caso ambientales para que el productor pueda producir. No tengo ninguna duda, como se hizo a nivel nacional, si se le saca los obstáculos, el productor está dispuesto a generar riqueza. Y en ese sentido, de Córdoba, nosotros queremos acompañar para destrabar los obstáculos que pueda haber, en este caso ambientales, y que el productor, sobre todo el norte cordobés, pueda producir. Bueno, yo creo que ha sido muy importante, primero, bueno, el hecho de los 70 años de la Sociedad Rural de Jesús María no es un hecho menor, creo que es muy trascendente, una rural muy pujante que viene trabajando mucho, creciendo. La presencia del Ministro de Agricultura de la Nación, el contador Bullaile, del Vicegobernador de Córdoba, del Ministro Buzo, más toda la participación del resto de las entidades, creo que le han dado el marco, el presidente CRA, de hecho ha puesto en evidencia lo importante que es Jesús María para, fundamentalmente para la ganadería. En este contexto de las rurales, yo creo que Jesús María es una de las más importantes o más representativas en cuanto a ganadería. Creo que hay una apuesta o un reclamo para un desarrollo ganadero en el norte de Córdoba que viene postergado, que se puso en evidencia en los discursos. Yo creo que la modificación o la implementación de una adecuada ley de bosques que permita el desarrollo de la producción ganadera de manera sustentable, creo que ya se hace evidente y es urgente resolverlo. Eso de alguna manera ha postergado el desarrollo ganadero del norte. Córdoba sigue siendo la región más productiva del sur en cuanto a tenencia de animales, en cuanto a producción ganadera, pero creo que la apuesta es desarrollar el norte, y en eso Jesús María puntualmente tiene mucho que ver con todo lo que pueda llegar a pasar en los próximos años. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos.
Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, sábado 12 de noviembre. Recuerde que los acompañamos durante la semana también, los martes y viernes, 7:50, bien temprano, antes de Córdoba Directo. Y los sábados con el resumen semanal de todo lo acontecido durante los últimos días. Nuestro teléfono de la producción, el 0351-15511-8446, para que usted se comunique con nosotros, y estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Queremos aprovechar estos últimos minutos para saludar a una institución muy prestigiosa de nuestro ámbito. La Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba acaba de cumplir sus 50 años. Felicitaciones y saludos a toda la comisión directiva de esta institución. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el martes. Chao.